Muy buenos días y muy buenas tardes, según corresponda, a todos los amigos de la radio y a todos los amigos de YouTube. ¿Por qué les digo buenos días a alguno y buenos días a otro? Depende del horario en el que vayan a ver el video, mis amigos. Es por eso. Ya, esta vez les traigo la modificación, amigos, del Yaesu FTM 3100, que es la versión análogo que sacó Yaesu. Y más o menos lo sacaron al tiempito después que salió el FTM 3200RE. Ese salió en versión análogo digital, con la norma C4FM, FDMA, ya todos saben ese sistema. Pero ahora ya eso tiró el FTM 3100, que es solo análogo. Y lo estuve probando, bastante bueno el equipo y rico de usar. Así que yo ya avancé un poquito, saqué los tornillitos, que es tornillo 1, tornillo 2 y tornillo 3. Ya los retiré. Y aquí tenemos, vamos a encender el radio. Y mostrarles, pues, amigos. Ahí estamos. Vamos a ir a la 147-100. Ahí está la pasarela funcionando. Es una pasarela que tenemos nosotros hacia UHF. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ya. Y bueno, como siempre, en rango aficionado, estos equipos no tienen problema. Si nos vamos al rango ya 148-900, que es el rango profesional, no pasa nada. Hola, hola. No pasa nada. Pero eso lo vamos a solucionar dentro de unos segundos, mi amigo. Vamos a entrar a la modificación MarsCap del FTM 3100. Y lo vamos a dejar completamente abierto en banda de radio aficionado y rango profesional. Vamos a proceder a apagar el equipo. Vamos a desconectarlo. Y a sacar el componente. Como siempre, ustedes saben que es un componente normal que hay que retirar. Que es ese que está ahí. Cuidado con el FIB, no lo vayan a quemar. Ese componente que retirar, mis amigos. Y como siempre, con mucho cuidado, vamos a proceder a quemar una patita al lado de acá. Con mucho cuidadito, viejo, porque esto es delicado. Se quema la patita. Ahí se levantó. Y acá por debajito. Sacamos ahí salió. Ahí se ve el pequeño componente. Ahí está. Lo vamos a dejar por ahí. Y antes de encenderlo, para que le hagamos un vistazo general a la radio, que es la parte de arriba. Ahí están los filtritos, dos filtritos, los comunes ya eso. Y aquí la digital, aquí, en esta parte, venía el procesador digital, aquí en esta parte. Obviamente este, como no es ya digital, no lo trae. ¿Qué les parece, amigo? Ventilador, que trabaja muy bien. Vamos a proceder a encender el equipo por acá. Y lo vamos a encender acá ahora. El equipo debería generar un autorreset automático. O sea, resetearse de fábrica automáticamente por el solo hecho de quitar el componente. Por lo menos volvió a cero. Rango aficionado, ningún problema. 147-100 con desplazamiento, ningún problema. Rango profesional, 148-900. Hola, hola, ningún problema. ¿Qué les parece, amigos? Quedó completamente abierto en RXTX el FTM 3100 de ya eso. A ver, un repetidor, 146-610. Va. 146-610. Ahí está. No, no, está muy lejos ese. Y aparte que estoy con una antenita móvil que la tengo de prueba. Ahí está, mi amigo. Ventilación. Puerto de datos, además. Ojo por acá, un puerto de datos para programarlo. Vía PC.
y la parte de abajo exactamente igual al digital. Muy lindo el equipo y muy duro. Y eso fue, mis amigos. Les agradezco la visita. Agradezco a todos los amigos que se suscriben al canal. Eso es bueno para que me apoyen y sigamos trayendo más equipo y sigamos haciendo más modificaciones. Esa es la cosa, mis amigos. Me despido desde Valdivia, sur de Chile. Charlie Eco 6, Sierra Alfa Delta. Hasta luego y muchas gracias, mis amigos.